Good morning, everybody. Welcome to my English class. Miss Avilés, what day is today? Today is Thursday, Tuesday, May 19, 2021. Thank you, Miss Avilés. Okay, everybody, let's continue with class. Remember, yesterday we saw about the causative verbs, okay? Causative verbs, los verbos causales, okay? According to this picture, student, let's check, okay? Vamos a hacer una revisión rapidita, okay? Miss Cabrera, read, please, about the causative verbs. Read. A causative verb is used when someone causes something to happen. Okay, listo. No, diríamos nosotros también que los causative verbs sirven para dar instrucciones de alguna u otra forma, ¿no? Nosotros también tenemos que indicar que indica a una persona o una cosa a realizar una acción. Puede ser una persona o una cosa también, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esto, jovencito, ¿sí? En su cuaderno, en su libro. Si puedes resaltar y poner esto, pues nos ayudaría bastante, ¿ok? Esta partecita. ¿Ya? Recuerden que en los verbos causales no tienen el significado hacer, tener, dejar, conseguir. No, tienen algo más de eso. Y esto lo vamos a poner, si puede, con resaltado. ¿Ok? Make. Aquí nosotros tenemos make to cause one to do something. ¿Ok? Hacer que uno haga algo. Esto, el make, cuando usted le ve en causa y ver, hace que le forza a una persona a que haga algo. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí. Slash. Sí, todos en la página, por favor, 132, ¿ok? Slides y vamos a poner force, ¿sí? Como que forza a esta persona a hacer algo, ¿ok? Hace que una persona haga algo y en realidad pues lo forza de cierta forma, ¿no? A que saque la basura, a que estudie, a que cumpla sus deberes, force, ok, to cause one to do something. Next, have. En have vamos a tener también, déjenme ver, vamos a quitarle más pequeñito, ok. Slice, everybody copy please, slice, give responsibility, ok, give responsibility. Dar responsabilidad, aparte de ordenar, dar responsabilidad, hace que usted sea más responsable, ok. Responsibility. Ok, next, let. En este let también le vamos a poner, ¿sí? Aparte de permitir, let es permitir, permission. Copy, please. Vaya copiando en su librito, por favor. Permission. And next, and get. You complete using convenience. Convenience, convencer o pedir, ¿ya? Convenience. Okay, copy please. Everybody copy please this part. Oh, el joven ya llegó tarde. Listo. Okay, everybody copy please. Two. Ok, página 132. Copy, please. Ok, this. About make. Make means... Oh, sorry. Ok. Coloring. Ok, on make. Make to cause one to do something. Ok, hacer que uno haga algo significa esto. En pocas palabras, force. Forzarle también. Ok, next, have. Order one, ordenar a alguien. O give responsibility, ¿ok? Give responsibility. Next, let, to allow or permission. Permitir o dar permiso. Next, get, convince o ask. Pedir a alguien, ¿ok? Pedir a alguien o convencer a alguien de algo. Ok, everybody copy please this in your English book. Read. Lo que causa que haga algo. Or. O forzar a hacer algo. Yes, or force. Thank you, miss.
Ok, Miss Ordóñez, have, en causative verb. No digo qué significa, sino en causative verb, what means have? Que pone orden o responsabilidad. O da responsabilidad, poner orden o dar responsabilidad. Mr. Vallejos, let. Para pedir, hacer algo o pedir permiso. Permitir, darle permiso en pocas palabras, ¿sí? Me permite entrar, me permite revisarle, me permite abrir su boca para revisar la garganta, ¿se acuerdan? En la parte médica. Ok, Mr. Wananga, get. Thank you, Mr. Get. To ask. And? Convenience. Convince o ask. Preguntar, pedir o convencer a alguien de algo. ¿Ok? Copy, please. Ok, Miss Apollo, read example. My mom may take out the garbage. Ok, remember, please, the verb is in present, in past, or past participle, etc. En cualquier tiempo puede estar este verbo. What is the meaning, Miss? My mom made me take out the garbage. Remember, make is force, o hacer que alguien haga algo. Miss. Ok, Miss Yambay, what is the meaning my mom made me take out the garbage? Mamá me obligó o me forzó a sacar la basura. Yeah, ok, mamá hizo que yo sacara la basura. Ok, remember this is in past. Hizo que sacara la basura. Thank you. Mrs. Pink, next. Can I have you take off your sheet? Ok, have, remember, order. ¿Puedo tenerte? Ya, ¿puedo yo puedo yo lograr que usted se saque la camiseta? O simplemente el doctor le dice, por favor, retírese su camiseta, ¿sí? Era para revisarle los pulmones con el estetoscopio, ¿no es cierto? Ok. Mister. Miss Hinojosa. Let me check your throat. Your throat. What's the meaning? Let me check your throat. Remember, let is permission or allow. Let me. What is the meaning, Miss? Camila. Camila, ¿no? Mr. Vallejos, let me. Let me. Déjame revisar tu garganta. Ya, permíteme o déjame revisar tu garganta. Yes, of course. Don't forget the student. Let is permission. Permíteme. Sí, al decir permíteme, le está pidiendo permiso. Pues o si no le hubiera dicho, solo abra la boca y ya. Let me check your throat. Permítame revisarle su garganta. ¿Ok? Mr. Calderón, next. I got Clara to see you, me information. Yeah, to send. I got. Remember, got is the past of get. ¿Ok? Get is convince or ask. ¿Ok, Yaren? ¿Qué consiguió usted? ¿A quién? ¿Qué pidió a Clara? Que Clara que envíe un poco más de información. Yes, of course, Yaren. Very good. Conseguí que Clara te envíe algo de información. Perfect. Very good. Convince. Le convenció. Consiguió. Le pidió a ella. ¿Ok? Si usted sabe el significado de estos causative verbs, usted va a poder completar el ejercicio que tenemos a continuación. ¿Sí? Que en efecto ya hicimos unos ayer. Pero vamos a hacer el siguiente. ¿Ok? This is finished, okay? Finish this letter A. Yes, Miss Yambay, Mrs. and Mr. Yeah, okay. Thank you. And letter B, yes. Uh-huh. Letter C. Yeah, okay, everybody, please pay attention, please. Okay, let me see. Vamos por puntitos. Mr. Orozco. Read, please, the order, Mr. Orozco. Fill in the blank. Okay, you complete in the blank, but read the order. Complete the sentences. Complete the sentences with make, have, let, or get. Mm-hmm. Change the word from is necessary. Some blanks mm-hmm. may have more than one possible answer. Okay, listen, please. According to this exercise, the order you complete in the blanks using make, have, let, or get.
¿Ya? Los cuatro causary verbs que complete. Pero algunos van a cambiar la forma, porque puede ser que aquí esté una expresión en pasado, pues tendré que ponerle el verbo en pasado. Y dice que en algunos casos puede usar have o make o let, cualquiera de esos, porque le da la opción de completar con los que usted crea, ¿no? No se olvide, no perdamos de la mente, de la cabecita, en su cabecita, que make es para hacer que alguien haga algo o forzar de alguna manera que lo haga. Have, en cambio, ordenar or give responsibility, ¿sí? Dar responsabilidad a alguien, ordenar, ¿ya? Let, en cambio, significa permitir, permiso, y get significa convencer o pedir algo, ¿ya? Entonces, si ya sabemos esto, vamos a ir ubicando. Ok, everybody, complete, please. Complete, vaya completando y yo les pregunto a las personitas la opción correcta, ¿ok? Ok, Mrs. and Misters, let's continue with this. Mr. Baca, read number one. Brother, to help. Yeah, repeat. What can is you causative? Have your brother to help? Can you have? No, your brother help me. Conseguir que su hermano le ayude. Yes, very good, Joshua. Get. Can you get your brother to help me? Vas a convencer a su hermanito que le ayude. Porque a veces no es obligación, ¿no es cierto? Sino usted le va a pedir o le va a convencer que le eche la mano. Ok. Thank you, Mr. Baca. Joshua. Ok, Dani. Miss Naranjo, number two. My parents don't let me go out. Excellent. Don't let. Cuando usted salga en la noche y es menor de edad, necesita el permiso. Convencer, conseguir un permiso. Yes. My parents don't let me go out at night. En este caso, your parents don't let you. No le permiten a usted salir en la noche. Thank you, Miss Molina. Sorry, Miss Naranjo. Sorry, Dani. Ok, Miss Yambay, number three. Can you have your secretary send me the letter? Yes, al ser usted jefe, pues tiene que dar las órdenes, ¿no? What is the causative verb, Miss? Have. Have, ok, in this case, have. Ok, very good, Miss. Can you have your secretary send me the letter? Yes, very good. Have is give responsibility or order. Ordenar en este caso. Thank you, Miss Yambay. Ok, Anthony. The teacher for students correct mistakes. Yeah, what verb mistake? Take. Make. Yeah, but ¿por qué make? Porque le esforza a los estudiantes. Yes, de alguna forma, ¿no es cierto? Very good. Hace que los chicos corrijan los errores. But in this case, teacher is the third person. Ok. Is she. Next is makes o past made o the third person has or have. Ok. Aquí tiene usted cuatro opciones. Pero remember, please, teacher is the third person. En la tercera persona, the verb is makes, has, gets o lets. Porque es tercera persona. Pero si hablamos de pasado, ya no es makes, es made. Y también podemos utilizar el have aquí, chicos, ¿sí? Porque da la responsabilidad. Por eso decía la orden, usted puede usar uno u otra opción. En este caso, make o have. ¿Ok? But in the third person teacher is has. Así que elija cualquiera de los cuatro y póngale. ¿Ok? Ok, next is Miss Rocha and Miss Avilés. ¿Ok? Miss Rocha, number five. Please get John to drive me to school. Very good. Excellent. Please get John to drive me to school. Ok. Get. Pídale, convénzale que este jovencito le lleve a usted a la escuela. Thank you, Miss Rocha. Ok, Miss Avilés, next. Ben. Ben is a funny person. He always let me load. No.
Ok, is a funny person. ¿Qué consigue él siempre de usted? ¿Qué hace que usted esté siempre riéndose? Makes, he always makes me laugh. Ok, como es una persona divertida, él siempre me hace reír. Ok, make, que logre en usted que se ría. Ok, number six. Number seven, Miss Molina. Let me take a look at your new pants. Pants, very good. Let me take a look at your new pants. Permíteme ver tus nuevos pantalones. Permíteme mirar, dale un vistazo. Let me, Miss Morales, Miss Molina, sorry. Ok, Miss Méndez, the last one. The mother clean his room. Para que alguien limpie el dormitorio, ¿qué? ¿Qué puedo utilizar? Puedo usar dos, Miss. O try to get get responsibility o hacer que alguien haga algo. In this case, Miss. A ver, Miss. Yeah, okay, but remember in the third person. House. Excellent, Miss. Thank you, Miss Mendes. Muy bien, Anel. Very good. Okay. You can use student make or have. Okay. Usted puede usar el make porque le logra que su hijo limpie el cuarto. O también el have le da la responsabilidad, le forza en pocas palabras. Okay. The mother is she. For this case, you write has or makes. In past, you can use have or made. Okay. Si es presente, utilizamos the mother has, her son clean his room. Is in past, the mother had, her son clean this room. Okay? You can use makes or has, or in past, had or made. Just one student, choose please one. Si quiere ponerle las cuatro así con slides, puede hacerlo. Si no, pues elegir solo una. Okay? Everybody copy please. Okay, student, everybody, let's check. Let's continue. Remember the reading, natural medicine for your cold. Vamos a hacer ahora la corrección del deber de la semana anterior que hicimos en la hora de texto, ¿sí? Para que todos ahora sí ya tengan con esperito, ¿ok? Se supone que usted ya leyó, ya tradujo, ya hizo. Ahora vamos a completar, ¿ok? Vamos por puntitos a sí mismo, ¿sí? Vaya corrigiendo con esperito, jóvenes, ¿ok? Use your pen, student, everybody. Please, your pen, ¿ok? In this exercise, letter A, page 135, use the clues to fill in the blank, ¿ok? Using natural, drugstore, prevent, effective, flu, sore, recommend, and century. Ok, Miss Janice, number one. Could prevent cancer. Perfect, Miss Janice. One, two. Miss Yanbai, number two. I have a high fever. Maybe I have the flu. Yes, perfect. The flu. What's a mini flu, Miss? Un resfriado. Yeah, gripe. Mm-hmm. Yes, flu. Thank you, Miss. Mr. Vallejos. Sell medicine. What is the place? The drugstore has low prices. Drugstore. Mm-hmm. Yes, of course. Drugstore or pharmacy is the same. Okay. Mr. Vallejos. Mr. Vaca. Next. Is to 90 years almost and natural. No. Century to finish the building. 100 years. ¿Cuánto es 100 años? Un siglo. Siglo en English, century. Ok, copy please. Prevent, flu, drugstore, century. Son casi 97 años. Entonces, ¿qué es? Un siglo. Century. Mr. Ulyauri, number five. Jimmy is a recommended teacher. The student's reading skills have improved a lot. Yeah, improved. What is the correct? Effective. Effective. Thank you, Mr. Effective. Miss Toscano. This yogurt is completely. Sol Angel.
Mr. Salazar. This yogurt is completely natural. It's made from milk and fresh fruit. Okay, from milk and fresh fruit is natural. Thank you, Mr. Salazar. Miss Ruiz. Laura ran 12. Laura ran 2 kilometers yesterday. 12 kilometers. 12 kilometers yesterday. Her legs are painful. Really painful. Similar to painful. Sorry. Sure, ok, pay attention, please, student. Cuando usted llene esto, aquí les dan las opciones en paréntesis. Similar to painful, sore. Ok, you say 12 kilometers, 12. This is her possessive. Mr. Rubio, Seth. Cuando alguien le dice que algo, un producto es bueno, ¿qué le está diciendo? Ok. Mr. Rubio is absent. Miss Rocha. Send recommend this movie to me. I hope it's good. Yeah, okay. Remember, please, in this case, the verb is in past, no in present. Recommend. Recommended this movie to me. Seth me recomendó esta película. Okay, fue pasado. You write, please, recommended. Recommended, okay? Copy, please. Copy, please, student. Okay? Tell me, please, reading, Mr. Quinaucho, number 5, read. Only the answer, Mr. Quinaucho. Effective. Number 6. Natural. 7. Sure. 8. Recommend. Recommended. Thank you, Mr. Quinaucho. 1, 2, muy bien. Okay. Finish, student? Yes. Solángel terminó de escribir en el libro? Yes. Yeah, okay, thank you, Mr. Pico. Okay, Adriana, finish. Yes, yeah, okay, thank you. Okay, student, that's all for today, okay? Thank you for your attention and see you tomorrow. Don't forget, go to the Edukai and read the activity for the English hour, okay? Vaya a Edukai, revise la actividad para esta hora, 8 y 30, ¿verdad? Que aquí le pongo 8 y 30, reviso. Y ahí tendrá ya su notita, ¿ok? Listo, no necesita mandar evidencia, solo tiene que ir a hacer una actividad nada más, ¿ok? Que es en el libro virtual, dígame. Yo en esta hora no voy a poder tener el teléfono, ¿será que le pueden ver un poco más tarde? ¿Y por dónde estás ahorita viendo? Por la computadora. Entonces en la compu puede hacer, es la práctica. Es la práctica del libro virtual. Sí, ahí usted va a encontrar qué es lo que va a hacer. Pero en sí es la práctica del libro virtual. ¿Qué unidad será, señor Palahuachay? La unidad del libro. Sí, la 11. Ajá, eso, muy bien. Porque se supone que tenemos de la 1 a la 10 cerrado todito, incluido el review quiz. ¿Ok? Como ya hemos avanzado pues todo, ahora sí está en capacidad, jovencito, de trabajar en el libro virtual haciendo la práctica de la unidad 11. Todo. Todo, todo. Como yo ya tengo mi plataforma, yo solo iré a ver quiénes terminaron todo, incluyendo el review quiz. ¿Ok? Que les vaya bonito, cuídese mucho y haga así hasta las 8:30, 9, yo reviso su trabajito. ¿Ok? Bye, bye, students. See you tomorrow.